Bueno, muchas gracias a todos por venir al seminario virtual de Melastamatasi, el primero del año 2024. Feliz año a todos. Thank you everyone for joining us on this first uh, virtual seminar, Melastom 2024. Um, today's seminar will be in Spanish and it will be recorded and will be placed. Um, el seminario de hoy en español y el seminario de hoy es por Johan Urrea. Que es um, Eh, acaba de terminar su maestría en la Universidad Javeriana en Bogotá, trabajando con el género Blaquia en la cordillera oriental de Colombia y eso es precisamente de lo cual nos va a hablar hoy. Yo tuve el placer de compartir una semana con Johan en los Andes de Perú eh, el año pasado y no solamente conoce las Blaquias de Colombia, pero conoce las Blaquias de otras partes también muy bien y fue, fue un placer. Eh, compartir y aprender de ti, y bueno, espero lo mismo puedas darnos a todos. Y bueno, como siempre, si quieren, pueden ir poniendo las preguntas en el chat, y después al final todos pueden hacer las preguntas o podemos leerlas del chat. Entonces, Johan, cuando estés listo, puedes, este, puedes empezar. Listo, muchas gracias, Fabián. Eh, voy a compartir pantalla y pues, listo. Si sí, están viendo todo. Listo, perfecto. Entonces, no, pues... presentación? Dime. Ahora sí. Ahí ah, listo. Listo, entonces, ¿empiezo de una? Sí. Eh, bien, bueno, eh, buenos días eh, para todas las personas presentes. Eh, muchas gracias a Fabián por la invitación. De verdad, es un honor y pues estar aquí en estos seminarios. Eh, y pues sí, justo como lo presentó Fabián, mi nombre es Johan Urrea, yo soy un botánico pues de Colombia, eh, acabo de finalizar mi, mi maestría en la Universidad Javeriana, también la hice con mi, con mi director del Jardín Botánico Bogotá y pues digamos que les vengo a presentar un poco de los principales resultados que encontramos en este trabajo y que para hoy les traje esta charla titulada Taxonomía de Blakia en la cordillera oriental de Colombia. Entonces para iniciar quisiera hablar primero de la tribu pixidante que es donde se ubica el género Blakia. Esta tribu es una tribu eh, monofilética que con base a diferentes datos moleculares y morfológicos se ha definido que eh, está constituida por dos géneros, el género Calibea actualmente representado por dos especies y el género Blaquia con 192 especies. Este es un género estrictamente neotropical, esta es una tribu estrictamente neotropical que se distribuye... A, eh, desde el sur de México hasta Bolivia y Brasil, digamos que con una alta concentración de especies hacia, la, hacia las zonas montañosas. La mayor concentración de especies de la tribu se presenta en Colombia, en particular el género Blaquia, pues como lo mencioné en la tribu, este es un género neotropical actualmente con 192 especies. Y su distribución abarca desde el sur de México hasta la Amazonía de Bolivia y Brasil, con algunas especies en las Antillas y algunas especies también en la zona de las Guyanas. Eh, los puntos de mayor diversidad del género ocurren en las montañas del Pacífico Colombiano, en esta zona, eh, a lo largo de la cordillera occidental y las zonas del Pacífico, con un segundo punto de diversidad ubicado en las montañas entre Costa Rica y Panamá. El género se distribuye desde el nivel del mar hasta los 3500 metros de elevación con una principal concentración de especies entre, en una franja en la franja de bosque húmedo entre 1000 y 2000 metros aproximadamente y la mayor diversidad se registra en Colombia con 86 especies. Eh, el género, eh, son género es un género de plantas leñosas que digamos que sus eh, las características principales es la prevalencia del hábito de mi epífito, es decir, que eh, esas plantas, eh, la mayoría de las especies, eh, es prevalente este hábito, germinan en otra planta, en una planta hospedero y en algún punto de su desarrollo estas... Eh, las raíces alcanzan el suelo, por lo que eh, el, pues es un hábito bien particular, es un hábito de mi epífito bien particular que ocurre en diferentes especies del grupo. Las flores son axilares eh, y, se, eh, y están ubicadas en flores solitarias o flores fasciculadas. Eh, como pueden ver en, en algunas de las imágenes, las flores salen directamente, el pedicelo sale directamente de la axila. En algunos casos, lo que ocurre es un una agrupación de. De estas flores, donde los pedicelos, pues digamos que salen directamente de la axila sin tener, digamos, el pedúnculo, eh, digamos que se ha reducido en el curso pues evolutivo, por lo cual lo que solo vemos es el pedicelo, eh, pues eh, directamente de la axila. Las flores son exámeras eh, sustentadas por bracteolas, que usualmente son dos pares de bracteolas decusadas, eh, las partes, los pétalos son seis, y las flores usualmente son diplostémonas. Las anteras son lateralmente comprimidas y los frutos son en bayas y las semillas son ovoides. Digamos que al, a lo largo de la historia, la taxonomía de que, pues digamos que el, el, eh, se ha tratado el género en diferentes tratamientos a lo largo de su distribución natural, digamos en diferentes floras, como la flora mesoamericana, flora de Venezuela, flora de Ecuador, flora de Perú y la más reciente en la flora de Brasil. Eh, esto pues cubre casi, casi que todo el rango de distribución del género, sin embargo en Colombia se tiene un vacío importante con respecto a esta información taxonómica, ya que los trabajos que existen, pues primero son pocos, y eh, los que hay pues digamos que se enfocan en aspectos regionales, y no cubren la cobertura pues a nivel de país o a nivel de una grande extensión, extensión regional, digamos que el trabajo digamos, de taxonomía enfocado precisamente en taxonomía, fue uno desarrollado por Baloyes y Morales Puentes en el departamento del Chocó. De resto, eh, el resto del país no tiene ningún tratamiento taxonómico, no hay, pues, no existe mucha información al respecto de las especies. Y, pues, considerando que su mayor diversidad se presenta en el país y adicionalmente que esta diversidad presenta un alto endemismo, de estas 86 especies que les mencioné, 45%, eh, que corresponde a un 45% de la diversidad global, alrededor del 60% de estas especies son endémicas del país. Por lo cual, considerando pues, estos números, pues, nos hace eh, darnos cuenta de que en Colombia falta mucha información sobre el género, eh, es el centro de diversidad y pues, la información que tenemos disponible pues, es muy poca realmente. Por lo cual, pues, eh, pues iniciamos este proceso, eh, particularmente iniciamos en la Cordillera Oriental, donde, previo a que eh, iniciáramos eh, toda la revisión, se encontraban 14 especies y, pues, ningún trabajo enfocado en el grupo. Habían algunos trabajos de melastomatasia que incluían especies de Blaquia, pero no se tenía ningún trabajo enfocado en este género, pues, tan, tan digamos, tan diverso en el país. El área de estudio, digamos, pues eh, aquí en un mapa de Colombia, pues es la cordillera oriental de Colombia. Es esta la ramificación, la, eh, es la ramificación más larga de, la, de, las, eh, de las bifurcaciones en el norte de los Andes, en Colombia. En Colombia, en los Andes se dividen en tres cordilleras: la cordillera occidental, la cordillera central y la cordillera oriental. Eh, esta cordillera oriental es la más larga y con puntos de hasta 200 kilómetros de ancho, lo cual también la convierte en la cordillera más ancha del país. Eh, tiene picos de hasta 4.500 de elevación y digamos que nuestra cobertura geográfica correspondió desde el Parque Nacional Natural Cueva de los Guácharos hasta la Serranía del Perijal Norte eh, digamos que este es, es el mismo mapa un poco más simplificado mostrando digamos, los, pues, las áreas administrativas que cubrió nuestra, nuestra área de estudio eh, lo que hicimos principalmente fue revisar material de herbario revisamos un montón de especímenes en muchos herbarios de Colombia y consideramos, pues, a partir de los mil metros de elevación, ejemplares en bosque o selva subandino. Eh, pues todas las medidas, pues esto solo se los presento, de pronto alguna persona no conozca en particular eh, el género, entonces digamos que todas las medidas morfológicas se hicieron siguiendo, pues, los trabajos previos de Penis, de, de Penis y Jude en el 2000, 2007 y 2011 respectivamente, eh, haciendo todas estas mediciones, digamos que esta es la morfología típica de... Un hipanto y el cáliz de Blakia y un estambre típico típico de Blakia. ¿Qué bueno que encontramos? Bueno, digamos que pues para empezar, digamos, Blakia fue un género descrito por Brown en 1756 con una especie eh, 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 endémica de Jamaica, eh, Blakia trinervia, descrita por Linneo, y a lo largo de su historia, digamos que relativamente se ha mantenido estable el concepto genérico, digamos que constituye actualmente cuatro sinónimos, uno, quizás el más importante y el que más amplió el concepto del género fue la sinonimización de Topoea en el 2013, eh, el cual pues, pues amplió un poco el concepto del género, pero digamos que relativamente a lo largo de la historia este concepto de Blaquea se ha mantenido estable. Y digamos que pues que fue particularmente lo que encontramos en la cordillera oriental, ¿no? Que, que es lo más interesante y lo que más les vengo a compartir. Encontramos 27 especies. Eh, en la cordillera, 16 de esas endémicas de Colombia, 8 endémicas propiamente de la zona de estudio. Dentro de estas 27 especies tenemos 5 especies nuevas para la ciencia que están en proceso de descripción, una ya publicada y otras 4 que ya están, ya están en los detalles finales para, para ser sometidas, para publicarlas. Adicionalmente tenemos una morfoespecie que debido a sus características pues de los ejemplares no fue posible como profundizar en su identidad, pero se separa del resto de especies. Ahorita les contaré un poquito más de esto. Y una especie por confirmar su distribución en la cordillera. También más adelante les contaré un poco de esto. La mayor diversidad la encontramos en el departamento de Santander, que es este de aquí, seguido del departamento de Boyacá, con 14 y 3 especies respectivamente, seguido del departamento de Caquetá. En ambas especies, digamos que tenemos en, en ambas vertientes una... Disculpa, tenemos digamos que una, eh, que una composición de especies bastante particular, ya que nueve especies son propias de la vertiente oriental de la cordillera y nueve especies son propias de la cordillera occidental de la, de la cordillera. Esto es bien bien interesante, ya que digamos que eh, hay ciertos endemismos a nivel de vertientes y adicionalmente los, eh, la diversidad y la composición de especies que encontramos. Corresponde muy bien a las regiones biogeográficas propuestas por JAS y colaboradores. Digamos que lo que estos autores definen es que la cordillera, bueno, la cordillera, estos hacen un, un estudio de toda la cordillera de los Andes y en particular nuestra área de estudio. Ellos definen que la cordillera oriental es una región biogeográfica que se constituye desde la depresión del rango oriental al norte, esta que les señalo aquí arriba, el paso de las cruces al sur. Y eh, aquí la depresión de Táchira, que no la marqué, pero que separa la cordillera oriental de la cordillera de Media. Esta región en amarillo es una región biogeográfica establecida por estos autores, y esta región azul es una región biogeográfica distinta, que ellos definen como el sistema de cordillera del, nor eh, del, nor del centro del norte de los Andes. Y estas, digamos, estas barreras biogeográficas son bien particulares, ya que. Eh, marcan de forma bien particular la composición de las especies. En esta zona amarilla es donde se presenta la mayor cantidad de endemismos. Por ejemplo, con especies como Blachia granatensis o Blachia reflexa, que fue la que publicamos en junio del año pasado. Diga, estas especies son propias de acá. Y las otras ocho especies que encontramos endémicas de la cordillera oriental también son endémicas de esta zona, que es propiamente esta región biogeográfica. Las especies que se encuentran más al sur. Como por ejemplo, Blachia bracteata o Blachia repens, tienen distribuciones más amplias que cubren, digamos que la mayoría de este sistema, que este sistema azul que les muestro en la diapositiva, eh, corresponde también al, a Ecuador y a Perú. Por lo cual, y estas especies se encuentran a lo largo pues, de esa distribución. Blachia bracteata se encuentra en Ecuador a repen se encuentra en Ecuador y Perú, por lo cual es bien interesante ver que esos patrones biogeográficos definen muy bien, digamos, cuáles son las especies que tenemos en la cordillera y cómo estas se distribuyen y que realmente sí corresponden a áreas, pues a zonas, estas depresiones eh, corresponden a zonas que limitan la dispersión del género y lo hace bien interesante. En particular esta zona amarilla, ya que el número de endemismos es bastante alto y pues digamos que hay algunas especies que saltan esta barrera, pero es más porque son especies asociadas a tierras bajas, a floras de la Amazonía o a floras eh, cercanas como de los llanos orientales de Colombia, como Blaquia Rosia, que se pues, encuentra principalmente elevaciones por debajo de los mil metros y por lo cual cruza de esta forma este paso de las cruces, o Blaquia Caliptrata, que es una especie de amplia distribución endémica de Colombia y que se encuentra a lo largo de todo el país, que también está asociado a, pues, a elevaciones más bajas, por lo cual, cruza de cierta forma, pero es notable que las especies que son propiamente de montaña siguen este patrón biogeográfico casi que al casi que a la a la perfección. Adicionalmente, lo que vimos, digamos con los datos eh, con todos los eh, ejemplares que revisamos, es que las especies están asociadas a zonas con alta precipitación. Si vemos la distribución de los puntos que vimos considerando que los colores verdes y azules corresponden a áreas de alta precipitación y los colores amarillos y rojos son áreas más bien secas, pues vemos que los puntos se distribuyen justamente en, estos, en estas zonas de, de alta precipitación, que además tienen un mayor endemismo. Estos puntos negros son las especies endémicas de la cordillera oriental y principalmente estas zonas... Eh, pareciera eh, hace poco, pues en, un, en otra charla me hicieron caer en cuenta que la palabra sería como que el, los grupos de especies están como atrapados en zonas secas y esto hace que el endemismo sea mucho mayor, ¿no? Considerando que, por ejemplo, pues en esta zona hay un alta endemismo, pero hacia este lado de la cordillera ya no, ya ni siquiera tenemos registros reportados, por lo cual se ve que Además de las barreras biogeográficas, las zonas de precipitación influyen mucho en la distribución del género, en la distribución de las especies, y que en zonas con mayor precipitación uno encuentra un mayor número de especies endémicas y demás, pues de mayor presencia de, de este género a lo largo de la cordillera. Eso es bien, bien curioso. Y pues, digamos que también les quería pues presentar algunas especies como representativas de la cordillera. Blakia que es una especie endémica que se encuentra en la zona que les comentaba, se encuentra así esta zona eh, aquí en amarillo. Blakia granatensis, que es una especie pues eh, que se encuentra más que todo en la cordillera, aunque también se encuentra en la Sierra Nevada de Santa Marta, pero digamos que pues su mayor pues digamos densidad de ejemplares se encuentra aquí en la cordillera oriental. Blaquia parasítica, que es una especie de amplia distribución que encontramos hacia este lado de la cordillera, hacia la vertiente oriental. Blaquia superba, que es una especie endémica de Colombia, que se encuentra también en la cordillera central y aquí en la cordillera oriental. Y blaquia repens, que les mencionaba un poco anteriormente, que se encuentra ya hacia el sur de la cordillera, más, eh, como más relacionada a, a un sistema que va hasta Perú. Esta especie se encuentra en Ecuador y Perú. Y pues es, digamos, una especie de amplia distribución. Digamos que les quería también hablar un poco de la morfología que encontramos a nivel general en, en Black, en la cordillera oriental. Digamos que en esto del hábito encontramos lo que esperábamos, arbustos semiepífitos, el hábito semiepífito que les comentaba que era prevalente, pues estuvo presente en la mayoría de especies que encontramos, en las 27 especies, algunos árboles terrestres, algunas especies y algunas también lianas, pero pues el hábito prevalente es definitivamente el de arbustos semiepífitos. En temas de indumento, que pues, eh, pues creo que... Cualquiera que trabaje en melastomatasia sabe que esto es un carácter bien, bien relevante. Pues eh, encontramos 14 tipos de tricomas según el Atlas de tricomas de Burdack, con el tipo más común siendo este de, de filiforme y, y liso. También con una presencia importante de tricomas pinoidios diminutos, tricomas filiformes de superficie barbelada y tricomas eh, de superficie de superficie rugosa y otro tipo de tricomas, pero el más común fue este de liso y de filiforme y liso. El cáliz, principalmente en las especies de la cordillera es un cáliz lobulado. Algunas especies presentan el cáliz truncado, pero digamos que la característica general es este tipo de cáliz que no presenta ninguna ninguna callosidad, ningún apéndice ni ningún diente que ocurre en otras especies del género, pero en toda la cordillera no se presenta ninguna de estas como ornamentos en el cáliz, en los lóbulos. Las flores, digamos que encontramos dos formas de corolas eh, en la región: corolas patentes, es decir, cuando los pétalos están totalmente expandidos y la flor, pues, se ve de esta forma, o corolas eh, reflexas, que es cuando los pétalos tienden a a doblarse hacia el ápice, eh, se doblan hacia la base y, pues, eh, se ve de esa forma. Los estambres se ven un poco más expuestos. Y, pues, digamos que estas son las morfologías de, de corola que encontramos en la cordillera. Los pétalos usualmente son obovados, como se ven en estas imágenes, pero hay una variación que también se puede observar fácilmente en las fotografías, ¿no? Hay pétalos un poco más oblongos, elípticos, hay pétalos más rómbicos y eh, pues esta variación ocurre en diferentes especies, pero la mayoría presenta pétalos ovados y los colores varían de blanco a rosado. En Blaquia, algunas especies presentan pétalos de tonos verdes. Eh, sin embargo, pues en la cordillera oriental eh, hubo una variación entre blanco a rosado, con flores totalmente blancas, algunas con un poquito de rosado, algunas con más rosado y otras completamente rosadas. Eh, el androceo, las flores son diplostémonas en todas las especies de la cordillera, es decir, que presentan el doble de estambres que de pétalos, es decir, si presentan seis pétalos van a presentar dos estambres. En esta blaquia caliptrata, pues hay siete pétalos y hay catorce estambres. Eh, los estambres siempre son isomorfos en todas las especies, esto digamos que es una característica común en el género. Usualmente son cognados con dos especies que presentan anteras. Eh, estambres libres y pues la inclinación del androceo varía eh, desde ser un anillo completo de 360 grados, una flor tradicionalmente pues actinomorfa, a tener ángulos de 270 grados que forman los, los estambres, este anillo de estambres, ángulos de 180 grados o ángulos menores a 180 grados. Esto es una característica bien interesante, digamos, como cómo se forma esta, esta inclinación, digamos que por el momento no, no, pues no avanzamos mucho en, en, en saber por qué, pero pues digamos que esto definitivamente es una pregunta que queda abierta y que hay que responder, eh, pues que hace que esta variación sea así y que sea consistente en las especies, digamos que si una especie presenta los estambres, no sé, a 270 grados, por lo general todas las especímenes presentan la misma inclinación del androceo, entonces es bien... Bien curioso, bien particular, y digamos que encontramos lo, todas las formas posibles que podíamos encontrar en el género, lo encontramos en la cordillera oriental aquí en Colombia. Adicionalmente, los estambres eh, variaron de oblongos a subulados, este es un estambre oblongo y este es un estambre subulado, con algunos puntos intermedios, digamos que estas son las tres principales formas de, las, de los estambres que encontramos en la cordillera oriental donde pues tenemos estambres oblongos eh, subulados y estambres como intermedios con diferentes eh, digamos que el apéndice está el conectivo se encuentra prolongado, ya sea en un espolón cónico, en un espolón subulado o en un espolón truncado. La forma más común que encontramos es esta que es, una, eh, que es un estambre típico de es un estambre oblongo con el conectivo prolongado en un apéndice en un espolón cónico, con una articulación de, eh, en un ángulo recto. Esta articulación también es bien interesante, ya que varía entre las especies. Eh, hay especies que tienen ángulos mucho más, largos de mucho más grandes de articulación. Eh, hay especies, sí, eh, pues ninguna presenta eh, un, un ángulo totalmente recto en la cordillera. Pero si hay una variación, hay algunas especies que presentan un ángulo incluso más. Eh, no recto, sino menor a, no, a 90 grados, por lo cual también es algo bien interesante, pero pues como les menciono, esta es la morfología típica de las especies de la cordillera oriental. En el gineceo, digamos que el ovario varía de ínfero a pues, prácticamente súpero realmente, más que semiínfero realmente es casi súpero, en donde eh, depende de la fusión de, del ovario al hipanto. De, del ovario lipanto. Entonces, como vemos, la mayoría de las especies presentan este tipo de, de fusión, un ovario completamente ífero fusionado casi en el total de su longitud de, del lipanto al ovario. Otras especies, algunas, esto sí es en menor medida, presentan un ovario casi súpero, donde el, el ovario se encuentra pues prácticamente totalmente separado del lipanto. Adicionalmente, todas las especies de la cordillera presentan un ovario seislocular y el ápice Usualmente es truncado a que algunas especies presentan estas, como estas lobulaciones en el ápice del ovario, en la base del estigma, del estilo, perdón, lo cual es bien interesante. No sabemos por qué ocurre, no, realmente no, pero pues es una cuestión bien particular, es un carácter taxonómico importante y también es una característica bien, bien particular, ¿no? Se ve, se ve bastante bonito, se ve bien particular. Bueno, habrá que explorar, pues, qué significa esto. Pero bueno, la mayoría de las especies presenta lápice truncado, como lo ven en la imagen de la izquierda. Los frutos, todas, pues ¡Hijo! como se esperaba, son bayas. Eh, eh, sí. Bueno, eh, son bayas. Las bracteolas son persistentes, como es lo común en el género. Eh, y digamos que lo interesante es que estas bracteolas eh, cambian eh, cuando la, eh, la planta entra a fruto. Tienden a ser más rojizas, tienden a cambiar los colores, se abren más. Entonces, posiblemente sea alguna señalización para los dispersores, que potencialmente son aves paseriformes, principalmente, es lo que, pues, pues hasta el momento se conoce. Y las semillas son ovoides. Digamos que no presento foto fotografías, ya que no, debido pues a la disponibilidad de, el, de este órgano, no pudimos como avanzar mucho en, esta, en este aspecto, pero se define que las semillas de todas las especies de la cordillera oriental son ovoides. Esta morfología que les he mostrado, digamos que nos hace pensar, nos hace intuir que eh, la mayor, las especies de la cordillera oriental son polinizadas en, pues, en el fenómeno de polinización por zumbido, el post pollination. Digamos que este, sea, este es el, el modo de polinización más común en el género, aunque no existan estudios eh, ni en Colombia ni en la cordillera oriental sobre polinización en particular pues eh, se tiene un conocimiento general de que los abejorros de los géneros Bombus, locopa Eulaema, entre otros, son los principales polinizadores de Black. El único, digamos, estudio y reporte es, curiosamente, una especie cultivada en el Jardín Botánico de Bogotá, o sea, fuera de su distribución natural, en donde es polinizada por esta, por esta abejita que les presento acá, Tigateraetupes, que pues, digamos es que está es la única fotografía que... Yo creo que existe que como en particular de la cordillera eh, mostrando como los polinizadores y una visita. Esta es una especie muy común en zonas urbanas y practica polinización por zumbido, por lo cual eh, pues yo creo eh, creería está usando esta de granatensis más como, pues como una oportunidad la vio ahí disponible más que como una relación importante entre polinizador y, y planta pero pues como les menciono los estudios sobre esto son casi inexistentes en el país, esto es información que hay que continuar pero la morfología que vemos que no tiene las corolas no son campanuladas no tienen néctar no, eh, y demás cosas pues es una morfología típica de lo que se espera, es una polinización por zumbido, por abejorros por distintos abejorros. Ya entrando, digamos, a algo más taxonómico, más que traerles, digamos, como un recuento de las 27 especies, quise traerles, como, los registros más interesantes que encontramos. En principio, esta, que es Black Ash que la encontramos por primera vez para Colombia. Eh, esta es una foto de, de Venezuela. Eh, no puse la foto del ejemplar, ahí se me pasó, pero digamos que. Eh, la registramos para el departamento de Santander eh, en elevaciones entre 1900 y 2400 hacia la vertiente occidental de la cordillera. Este fue el primer registro de esta especie para el país. Eh, anteriormente solo estaba registrada para Venezuela. Eh, y siguiendo, pues también tenemos a que Reflexa, que la publicamos, como les mencioné, en junio del año pasado, eh, endémica de Colombia, endémica hacia la vertiente occidental de la cordillera en elevaciones de 2200-2670 metros. Esta especie es bastante interesante, bastante particular porque las estambres son libres. Esto solo ocurre en esta especie, Blaquea subbarbata, de la cual no tenemos fotos de campo, pero pues aquí se puede observar cómo los estambres son, son libres, ¿no? Esta es una especie bien bien particular, poco colectada, la categorizamos como en peligro debido a que tiene pocas colectas y las colectas que existen están prácticamente al lado de potreros, de zonas de alta influencia humana donde hay vacas, cultivos y demás cosas y los registros también están muy separados en pues fragmentos de bosque realmente pequeños no entonces la categorizamos en peligro y pues digamos que estas son también las nuevas taxonómicas que estamos describiendo esta, pues hasta el momento está como espenobuno eh, endémica pues de esta zona de la cordillera aquí es un mapa como general de Colombia aquí están los punticos entre los departamentos Boyacá, Cundinamarca y Santander, elevaciones entre 1500 y 1800, y esta es una planta bien particular. Las flores son pequeñas, el, los estambres forman un anillo completo, un anillo de 360 grados. Y digamos que pues es una especie que recientemente ha sido colectada, la, eh, digamos que solo hay una colecta antigua que está en el, en el Smithsonian. Eh, pero de hace muchísimos años, que está identificada como Blachia oracura. Eh, Blachia oracura es muy distinta, tiene una morfología del androceo como de topovea completamente distinta, y adicionalmente las dimensiones son bien distintas. Eh, esta es una especie pues, endémica de esta zona, eh, hasta el momento, digamos, relativamente poco colectada, pero que está en proceso de descripción. Esta es otra especie que estamos en proceso de describirla, esta es endémica de la... Eh, vertiente oriental de la cordillera hacia este lado, hacia el departamento de Boyacá, en elevaciones entre 1700 y 2200. Esta sí que es aún menos colectada, digamos que tenemos por mucho unos 5 cinco, cinco eventos de colecta y pues las características notorias son sus largos pedicelos, sus grandes brácteas, las externas mucho más grandes que las internas y que previamente pues eh, se había tratado como Blaqueclusifolia Blaqueclusifolia está al otro lado de la cordillera, hacia esta vertiente y pues esta especie es bien particular morfológicamente y pues el evento más reciente de colecta que, que vimos fue en el 2010 y 2020 si no estoy mal, si no me falla la memoria just, ah, 2022, qué pena de, de David Sanin, justamente que es la única foto del ejemplar vivo que tenemos y pues esta es una especie bien que estamos pues ahí describiendo otra especie, esta está a la vertiente, en la vertiente occidental de la cordillera, en esta zona que les mencionaba que tiene hartos endemismos, esta de nuevo es una, zona, es una especie endémica de esta zona de alta precipitación, en elevaciones entre 1000 y 1920, y digamos que morfológicamente es bien interesante por la morfología de los pétalos, como ustedes ven son pétalos que ya no son... Que ya no son que no se tocan prácticamente entre sí, pareciera que no se tocaran y adicionalmente en botón los pétalos son bien agudos y pues como ven la especie y el anillo que forman es de 180 grados, un poquito menos, pero pues es una especie bien interesante, muy muy recolectada esta sí, pero mal determinada desde hace años, años de años hasta que no, no nos metimos a ver particularmente qué era eh, pues no, no la definimos. Eh, anteriormente había, o sea, cuando iniciamos todo esto, eh, pues yo la estaba tratando como la que es prusiana, ya después de verla bien no es la que es prusiana, tiene unos indumentos totalmente distinto el hábito, eh, o sea, diferentes características son distintas y además es una población que está bien, bien, bien eh, representada en una zona relativamente pequeña de la del de departamento de Santander y pues que es consistente en todos los especímenes. Esta es la última especie que estamos en proceso de descripción, esta hasta ahora solo se conoce del departamento de Meta, en la vertiente oriental de la cordillera, aquí eh, en este puntico, en elevaciones entre 1600 y 1800, esta es una especie de flores grandes, con bracteolas muy grandes, con, eh, con el ápice muy atenuado, que aunque cubren, digamos, son más largas que el cáliz y los lóbulos del cáliz, no recubren por completo esta, pues, el cáliz y los lóbulos del cáliz. Esta es como la característica principal, como lo pueden ver, es una planta, pues, robusta, tiene estambres robustos, morfología, pues, bastante, bastante linda, y pues se encuentra en una zona bien, bien particular de meta, posiblemente también esté en, es, en zonas cercanas, como en el departamento de Cundinamarca, digamos que en hay Naturalis, hay una observación por Cundinamarca en la misma zona, por lo cual es una especie bien particular de, de, de esta región. Eh, adicionalmente, esta es una especie que estamos en proceso de confirmar, que es Black Ashulsey, que hasta el momento es endémica del departamento de Magdalena, pero hemos encontrado dos ejemplares en el departamento de Caldas y hay un ejemplar cultivado en el Jardín Botánico Bogotá de Putumayo para que se ubiquen un poco el departamento. Eh, aquí está la Sierra Nevada de Santa Marta, al norte del país. Putumayo es este departamento acá. Y según la información que se tiene, el ejemplar proviene de, de esta zona, por acá. Eh, y Caldas es un departamento que se encuentra en esta zona. Esto es pues realmente un misterio todavía por resolver. No no hay más ejemplares. Esta es una eh, Blaquia Schulze, típica de la Sierra Nevada de Santa Marta, y esta es una Blaquia. Lo que hasta el momento es Schulze de y del ejemplar cultivado en Bogotá, y pues realmente las características morfológicas, como el, el o lenticelado, los lóbulos del cáliz, como bien 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 marcados, las brácteas eh, grandes del mismo tamaño, pues son prácticamente idénticos. O sea, ver estos dos ejemplares es ver prácticamente, como me lo decía Humberto, una foto. <laughs> Sin embargo, a lo largo de toda la región que estudiamos, no hay ni un solo ejemplar adicional que corresponda a estas características morfológicas. Por lo cual, esto es una especie pues, que necesita, pues de pronto esté, de pronto no esté, posiblemente esté, de alguna forma llegó aquí al Putumayo. Eh, hay que revisar más ejemplares, hay que hacer más, pues, más expediciones para ver realmente cuál es la distribución de esta especie. Adicionalmente, esta especie es bien interesante porque según los datos eh, filogenéticos más actuales, en el libro de Melastomatasia del 2022, esta es la especie hermana de, de todo el resto de Blaqueas, ¿no? tanto de las especies de Centroamérica como de todas las especies de Sudamérica, que pues eh, se tienen material genético de la Sierra Nevada. Entonces, pues la distribución de estos ejemplares eh, rompe como este endemismo de esta Sierra Nevada y plantea preguntas de cómo fue pues cómo, cómo fue el, todo el aspecto biogeográfico del género. Sin embargo, como les menciono, esta es una cosa que todavía tenemos por resolver y esta es una especie, una Morfo especie que la categorizamos pues como Morfo especie, ya que solo hay una colecta, eh, las dos fotos que les muestro es un solo evento de colecta, son dos duplicados y el material es inadecuado para definir la especie. Como pueden ver, las flores no están en, en el mejor estado, adicionalmente están muy pegadas al, a la cartulina. Y pues, digamos que con lo que vemos hasta el momento con estas, con estas ejemplares, esto es una especie completamente distinta, esto seguramente con mejores ejemplares se define como una nueva, sería la sexta nueva para la cordillera y está en esta zona, acá en el departamento de Santander, la misma zona que les mencioné con altos endemismos, pues falta recolectarlo un poquito más, un poco más de expediciones y ver qué es lo que sucede. Eh, digamos que esto es ya como un poco cerrando, digamos que pues lo que les mencioné taxonómicamente, eh, les, al, les di, mencioné también algunos aspectos de la conservación de, de este grupo, digamos que centrándonos en la cordillera, vemos que el estado de los bosques eh, a lo largo de la cordillera pues es un poco preocupante realmente. Las presiones son indirectas por cambios en el uso del suelo y lo que tenemos, digamos que este mapa que les muestro en verdecito son los bosques remanentes. En todo este verdecito es donde, están, es donde está Black. Como vemos esta zona, que es la que les mencionaba, que tiene hartos niveles de endemismo, también tiene demasiada fragmentación. El porcentaje de bosque que queda hacia estos lados es, pues es muy pequeño. Los fragmentos son pequeños y están separados y la, ciudades grandes como Bogotá, Tunja, Bucaramanga se encuentran en esta zona, por lo cual el crecimiento urbano es, es alto y probablemente también aumente, por lo cual pues también era como un, un llamado a que pues tenemos que primero que hacer más expediciones a lo largo de la cordillera y el país y también pues ponerle cuidado a todos estos aspectos de conservación y cómo, cómo se encuentra el género, ¿no? Eh, entonces pues digamos que como a modo de conclusiones, la cordillera oriental presenta una importante riqueza de especies de Blaquia un tercio de las especies del país, duplicamos, un poco más que duplicamos, digamos, casi que duplicamos el número de especies previamente reportadas para la región, eh, con cinco especies nuevas y una sexta que aún estamos pues buscando ejemplares. <laughs> eh, los patrones de distribución pues son muy acordes a patrones biogeográficos y de precipitación, altos niveles de endemismo en la región, como les mencionaba, esas zonas de, de Santander y eso pues tiene especies muy, pues endémicas de esta región, ¿no? Son ocho especies endémicas, eso es un número alto, considerando que son 27 especies, pues que ocho sean endémicas realmente es una, es una cantidad alta y pues varias de estas son hasta ahora en proceso de descripción, ¿no? Esto demuestra eh, la falta de estudio que existe en el grupo y que adicionalmente la cordillera es una clave para, para la conservación y el estudio del género. Necesitamos pues mejorar la información en aspectos ecológicos y demás cosas. Eh, para conocer un poco más del grupo y ver cómo, pues, cómo está en este momento y cómo son sus tendencias a futuro, ¿no? Eh, algunas perspectivas, eh, pues aumentar las colecciones del género. Aunque la Cordillera Oriental quizás es una de las mejores muestreadas en Colombia, pues igual hay zonas que faltan por muestrear. Eh, adicionalmente, hay que continuar con estudios en sistemática, ecología, conservación, distribución. Estos son estudios que se necesitan, que no existen. Este es un aporte eh, taxonómico grande, digamos que es un primer trabajo taxonómico que abarca una región grande en Colombia, eh, por lo cual es un aporte importante con lo que esperamos continuar trabajando en el grupo y que también otros investigadores pues se animen como a, a ver más cosas del grupo, ¿no? A ver aspectos ecológicos, a ver su conservación, los patrones de distribución, biogeografía y pues contribuir también a toda la filogenia que se tiene con toda la información que se ha recopilado en los años para tener una idea de cómo es la pues cómo es el grupo cómo fue la evolución del grupo y demás también hay que profundizar en especies complejas y especies cercanas a estas complejas la que arrepens la que latifolia la que arrociada la que parasítica cuatrocasas y todo esto son pues, casi que complejos de especies no eh, lastimosamente pues pues entre lastimosamente y pues afortunadamente el área de estudio que elegimos pues realmente no es un área muy grande considerando la distribución de muchas de estas especies, pero ya nos da una idea de que pues son especies que necesitan un mayor cuidado, trabajos taxonómicos a lo largo de toda su extensión, Black Arrapes necesita trabajos en Perú, e Ecuador la latifolia igual, Blaquea parasítica con las especies de centro, con los ejemplares de Centroamérica. Bueno, hay un montón de trabajo taxonómico que hacer en estos complejos, ya que son, pues, como su nombre lo indica, complejos, que definimos en la región de estudio, eh, basados, pues pues, dimos diferentes argumentos, pero evidentemente, si ampliamos el área de distribución, ya esto necesita eh, un trabajo mucho más extenso, mucho más detallado. Y pues también una perspectiva es aumentar la cobertura taxonómica a todo el país, cubrir estos vacíos de conocimiento. Y pues algo, pues como eh, también que va por ahí, que es más eh, ornamental, es el potencial ornamental de estas especies. Esta es una foto en la universidad, en la Universidad Javariana de Blakia Prince. Entonces, esta es una especie endémica de Antioquia y está cultivada ahí, es una de las pocas que se cultivan poco, pero se cultivan, es una especie hermosa con flores grandes, llamativas, por lo cual también esto esto de aumentar todo lo que hacemos con este grupo también sería bueno meterla más en, en los jardines de las personas, porque son especies muy bonitas, muy interesantes y muy, muy chéveres. Eh, pues digamos que eh, agradecimientos pues a muchas personas, a, a mis directores, a Néstor García y a Humberto, que está por ahí, a Humberto Mendoza, a mis evaluadores, que fueron eh, Darín, que también lo vi por ahí, Darín Penis, eh, Mauricio Posada y María Eugenia Morales Puentes y todas las personas que durante mi carrera pues, han contribuido a este proyecto al curso que lo comentaba Fabiana al principio, al curso de Melastomatase en Oxapampa, Perú, a Fabiana a Renato, a Lucas y a Robin, eh, definitivamente fue una experiencia muy, fue una semana muy nutritiva que contribuyó definitivamente mucho a este a este proyecto eh, a mis compañeros y docentes del posgrado y a todos los herbarios que me permitieron acceder a sus colecciones en Colombia, principalmente al herbario UDBC, al herbario Col, al herbario UA y al JBB y al HPUJ. También pues a estas entidades que me eh, financiaron con diferentes becas, la Fundación Alejandro Ángel Escobar, la misma Universidad Javeriana y la Asociación Colombiana de Herbarios. A todos ellos muchas gracias y pues a ustedes gracias por asistir a este seminario, de verdad es muy, muy valioso estos espacios, no, no me imaginaba tan pronto dando una charla acá, pero de verdad que se siente bastante bien y pues... Muy feliz, ¿no? Y pues nada, quedo atento a cualquier duda, cualquier pregunta. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, muchas gracias, muy muy, muy interesantes. Sí, bueno, ahora si alguien quiere hacer cualquier pregunta, simplemente pueden prender su micrófono y hacer la pregunta o pueden ponerla en el, este, en el chat y la podemos leer. Entonces es... Yo, yo voy a empezar, siempre Agnes es la que empieza con las preguntas, pero Agnes tuvo que salir corriendo apenas estabas terminando ahí hace 30 segundos. Entonces voy a empezar yo. Una, una pregunta es, este cuando estabas analizando la cantidad de especímenes, este, notaste, eh, al parecer, varias de las especies que mencionas, este, los especímenes son todos nuevos, este, o son relativamente nuevos este ¿Eso es porque la gente no colectaba las plantas antes o es porque son zonas que la gente no entraba? Este, porque ese, ese patrón lo hemos visto en otros sitios también, ¿no? Que, que muchas de las cosas que estamos describiendo son con especímenes relativamente nuevos y no, no sabemos por qué no, no se han co colectado antes, ¿no? Sí, listo. Eh, no, sí, digamos que algunas de estas zonas son zonas donde antes, pues, por conflictos eh, ya pues conflictos armados y demás ah, habían pocas colectas eran zonas de poca accesibilidad eh, esto se ha ido mejorando al, a, 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 en los últimos años y digamos que se han aumentado las colecciones también pues digamos que que actualmente pues hay más personas colectando plantas digamos que Varias universidades, eh, varias, varios locales han apostado también por aumentar sus colecciones y esto también ha contribuido a que se aumenten estas zonas que antes no se visitaban tanto, que era como la salida de campo de la Universidad Grande y demás cosas. Pero sí, yo creo que es más que todo por aspectos sociopolíticos, zonas de difícil acceso. Incluso actualmente hay zonas que siguen siendo de difícil acceso, pero digamos que ya se va mejorando la cobertura, cobertura de... De especímenes, ¿no? Y sí, de acuerdo, la, la, toda, las cinco especies y las seis pos, potencialmente que estamos describiendo son ejemplares relativamente nuevos. De, del 2000 para acá fue que se aumentó esto, entonces sí, definitivamente son, son zonas que se han ido mejorando por mejoras en aspectos políticos y demás cosas. Este, otra preguntita, viendo esa que tienes, que tiene las anteras totalmente libres. Y correlacionando eso con la mayoría de las especies de la tribu donde las anteras son connadas. ¿Tú has visto cómo es ese mecanismo? O sea, de por qué, cómo están ellas fusionadas. ¿Sabes si es algo este, eh, postgenital o, o, o tienes alguna idea de cómo funciona eso? Dicho, digamos, de forma como. como como muy más casual, como no técnica, parece que fueran un velcro, ¿no? Pareciera que estuvieran como como pegadas como en un velcro, entonces uno para separarlas es tiene que aplicar algo de fuerza y según vemos por como los las como las marcas que dejan cuando o sea cuando dos estambres se encuentran así nados dejan una marca cuando se separan un circulito y que cuando se secan esto queda como negrito Viendo las marcas, digamos, a lo largo de todo el estambre, así se forme un círculo, como un anillo de, no sé, 180 grados y demás. Parece ser que eh, en botón, antes de que la flor entre en antesis, todo el anillo está fusionado. Entonces, no sé cómo ni por qué, digamos, que esto es algo que, que hay que revisar en detalle, pero pareciera que las especies que tienen los estambres con nados, desde siempre tengan todo el anillo con nado. Y cuando la flor entra en antesis es cuando se forma como estos, como estos anillos de ciertos grados, ¿no? Pero pues realmente por el momento no sabemos como qué mecanismo puede ser ahí, pero pues es algo interesante también para ver cómo, cómo se forma esto, ¿no? Sí. Eh, preguntas, otras cosas aquí. Agnes claras. Dale, Juan. Bueno, gracias. Gracias, Johan. Y bueno, felicitaciones en este trabajo. Fue muy interesante la charla. Eh, a mí me interesó más eh, este patrón que, que viste de la distribución, eh, que sé que el, el nicho está conservado en, con la elevación y también con la precipitación. Y bueno, estamos viendo que en, en muchos grupos andinos eh, se está viendo este patrón. Entonces, mi pregunta para ti es que si has notado diferencias en, en la morfología, en las flores o las hojas o en la ecología que está causando estas diferencias en nicho de, de las especies, especies eh, montañosas y las especies de, de tierra más baja. Listo, gracias Juan. Eh, pues digamos que con, con aspectos morfológicos no hemos visto, digamos, características como que que contribuyan como a este nicho, como lo mencionas no hemos visto, eh, posiblemente eso se debe a aspectos ecológicos con los polinizadores y dispersores información que nos falta, eh, pero digamos a nivel morfológico, las especies no, no, o sea, eh, digamos que no hay una variación que nos permita definir como en ciertos eh, espacios se presenta como esta morfología y en otros se presenta distinta, no, digamos que eso es variable y digamos que en solo morfología yo creo que no podemos aproximarnos mucho a qué es lo que causa como esta, como esta distribución en estos nichos bien, bien particulares, ¿no? yo creo que hay que incluir información ecológica de polinizadores, de cómo es la polinización y demás, porque sí, pues realmente con esta información morfológica que tenemos no, no, no he visto como un patrón más allá, más allá como, como particular. Este aquí Agnes preguntaba antes si sabemos de otros grupos de angiospermas donde haya tantos cambios de, de simetría floral, ¿no? Yo sé, bueno, dentro de Melastomatasia no, eh, no es solo en Blackia, ¿no? Lo mismo pasa en Miconia, lo mismo pasa en Merianie, lo mismo pasa en Astronia. O sea, hay otros, en muchos grupos esa, la, la simetría parece que es, es bien lábil Pero yo no sé de otros grupos de. de de, de eh, angiospermas donde haya tantos cambios. ¿no? Hay algunos en Solano, pero la gran mayoría son, son actinomorfos, ¿no? Sí, hay algunos que no son, pero no sé si, si alguien aquí sabe, en este, en este grupo. Orquídeas, dice Lu, sí. En, pero en, en orquídeas hay bastantes cambios. Este, probablemente por la cantidad de especies de orquídeas, a lo mejor hay más cambios. No sé, pero proporcionalmente. Las tomatacias es, es bien, bien alto, ¿no? Este, eh, sí. Otra pregunta, entonces, ¿te animas a, a atacar las del Chocó o las de la Cordillera Oriental? Eh, Humberto, digamos que Humberto se pues... ríe. Humberto se ríe. <risa> 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 no, sí, la meta es esa, la meta es esa que... que... Que Johan se, se encarrete o sea o se siga trabajando en eso. Esto fue como una introducción, ¿vale, Johan? Sí, no, total, sí, de acuerdo con Humberto. La idea es eh, aumentar la la cobertura y pues meterme de lleno, digamos, con la cordillera occidental y todo el Chocó, pues vamos a ir despacio, ¿no? Vamos paso a paso. Pero sí, no, a futuro la idea es tener todo Colombia cubierto, saber especies de otro lado, pero sí, no la... Eh, lo que... Ah, eh, ¿qué? Eh, aprovecho para responder de una vez a Juan. Sí, pues digamos que el lo que tiene es mucha diversidad, realmente es un, una cantidad de especies absurdas, eh, o sea, es demasiado. Eh, incluso en zonas aledañas a la cordillera occidental, cuando estuve en Antioquia, vi, vi una pila de ejemplares que no correspondía a nada que conociera, entonces fue como, o sea, hay que continuar, pero pues toca ir paso a paso, ¿no? O sea, la idea, sí, esto fue una introducción. Realmente la Cordillera Oriental la escogimos primero por facilidad de acceso y segundo porque es como relativamente donde están los herbarios más grandes. Entonces se nos facilitaba revisar más ejemplares. Pero la idea es seguir por toda Colombia e incluso pues seguir a, a otros países y tener un tratamiento completo de Blake en el futuro. Sí. Hablando de eso, yo, este, vi que mostraste fotos de Blake a Repens. Y las que, varias de las que mostraste eran con los pétalos totalmente blancos y otras eran con los pétalos blancos con los bordes fucsia. Y te acuerdas, la vimos en, en Perú en un par de uh -huh. ocasiones y siempre con los pétalos fucsia y a veces hasta completamente morados. este uh -huh. También me pareció que habían diferencias en, de, en los tricomas entre esas que tú mostraste que eran súper peludas y las de Perú que son mucho más glabras o con los pelos más cortos. Este, no sé, o sea, esas especies como parasítica, rocia, eh, repens, eh, multiflora, eh, para mí, yo no sé, o sea, ¿es una especie o es un.? ¿Qué está pasando ahí? Sí, de acuerdo, esos son grupos, realmente son grupos de especies, son, en particular, digamos, repens tiene, solo en Colombia, o sea, aquí cerca, Blackiario calix, Black estipulace, o sea, verlos en un ejemplar es como ver exactamente lo mismo pero ya otras poblaciones son distintas. Entonces, yo creo que en esos grupos de Blackia Repens y cercanos, ya hay que hacer un estudio en toda la distribución de aquí hasta Perú y, y realmente sentarse y definir bien qué es Blackia Repens y qué son otras cosas, ¿no? Porque si nos, uno se pone bien en toda la distribución, seguramente uno podría dividir a Blackia Repens en más especies, ¿no? Lo que hicimos aquí en la cordillera, porque es un, un área de distribución pequeña pues fue mantenernos como más conservadores y decir, bueno, que repens es esto, ¿no? Pero seguramente se si adicionamos especímenes, porque sí, yo vi los de, de Perú, es una cosa completamente, no, es distinto y hay otras especies allá que alcanzamos a revisar. Realmente es un trabajo grande con esas, con parasítica también, eh, con multiflora, también Blackia superba, que es de Colombia, que es muy parecida a multiflora, o sea, son trabajos que hay que, o sea, esos complejos grandes, y hay otro complejo que no tenemos en la cordillera eh, oriental, pero que sí está en Colombia, que es el complejo de Subcomnata, que son grupos inmensos de especies que hay que, de verdad, revisar demasiado material, ir a campo y verlas en vivo y realmente empezar a definir con una visión más global de la especie, pues realmente cuál es el concepto que estamos manejando, ¿no? Creo que eso es un trabajo que sigue. Eh, y si sí, no, repens, realmente fue un dolor de cabeza. Sigue siendo un dolor de cabeza. O sea, lo que terminamos en la maestría, pues decidí como ser más conservador y decir, no, pues repens, por ahora. Y ya, pero sí, definitivamente hay que ser más, más y más gente, ¿no? Porque también uno solo trabajando con un montón de ejemplares, pues no se pierde, ¿no? También hay que otras personas que las vean en campo y demás, porque sí, es un trabajo largo taxonómico que, que se viene, no solo en Colombia, sino en, en toda la, la distribución del género. Sí. Lu pregunta que si sabemos cuál es la del clado de Blaquia o cuál es el tiempo de divergencia entre las especies hermanas en las tres cordilleras. Sí, el, pues digamos que el clado, o sea, justo ahora tengo en la cabeza el de Pixiante, el de la tribu, que fue aproximadamente hace 16 millones de años, digamos que eh, tanto la tribu como el género, que, se, que divergió mucho más, pues mucho más recientemente, no, eh, no estuvieron como tan expuestas a la formación como a los movimientos de la formación de los Andes. Digamos que cuando el género apareció, según lo, pues, eh, lo que he visto con la última biografía, eh, con los últimos estudios de datación en el libro de melastomatasia, estas estos grupos no estuvieron tan tan como tan expuestos a, a toda la formación de los Andes lo que sí estuvieron expuestos casi que de lleno fue a las variaciones climáticas del del Pleistoceno eh, digamos que toda la 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 época de la glaciaria y demás y esto también eh, pu, eh, definitivamente influyó eh, pues la línea de los bosques bajo esta línea de bosques húmedos se contrajo, entonces las especies tendieron a, a ser más especializadas, ¿no? Esto también puede explicar de cierta forma como la especialización lo, en las vertientes, tenemos especies de solo una vertiente, especies de otra vertiente, que posiblemente se hayan dado por esta variación climática que ocurrió pues, en el pleistoceno, que contribuyó realmente. Pero sí, digamos que ese es el tiempo como más, o sea, el que tengo en la cabeza, pero sí, según lo que he visto, eh, no estuvo tan influenciado eh, la, como el género, como la tribu, con eh, la formación de los Andes y la bifurcación de los Andes y demás cosas. Aquí Astrid pregunta que si la, la presentación va a estar disponible. Sí, la presentación va a estar disponible en los siguientes días en la página de los seminarios virtuales de Melastomatasia. Este... Eh, no sé, un par de días. Siempre nos tardamos un poquito en bajar las cosas. Entonces, este, bueno, eh, ya son casi las 11 y ahí no hay ninguna otra pregunta. Alejandra, no te, Denise, no te oigo. Hola, buenos días, ¿se, se oye? Sí, se oye. ¿Se oye? Ah, ah, bueno, primero que nada, buenos días a todos. Este, y bueno, muchas felicidades, Johan, por tu proyecto. La verdad está muy, muy padre, muy completo. Y, es, y te quería preguntar acerca de la plasticidad a nivel especie este a lo largo de la cordillera pues no sé no sé si has visto cierta plasticidad en algunos caracteres o sea que a nivel especie cambien no sé los tricomas la la predominancia de algunos tricomas en algunas especies o qué caracteres podrías considerar que tienen más plasticidad en algunas especies no sé no sé si si llegaste a observar algunas algunas características de esa, de, esa, de ese estilo ¿no? listo listo no gracias eh, gracias eh, eh, por tu pregunta y esto eh, digamos que eh, la mayoría o sea la mayoría de especies o sea muchas de las especies son como consistentes a lo largo de su, su distribución y lo que sí vimos como que varía es como el indumento no el tipo de tricoma sino la como la densidad del indumento, ¿no? Especies en algunas poblaciones son más glabras, pero si tienen alguno u otro tricoma, es exactamente el mismo tricoma que otras poblaciones. O so, digamos, pasan especies como Blaquea granatensis, más al norte, pues por la zona de Santander, pero digamos que el resto de cosas se mantiene, digamos que hay algunas, va eh, digamos que la variación sí es más que todo. Eh, esa fue como la que tengo más en la cabeza porque realmente el resto de especies sí es bastante, bueno, exceptuando las demás, las de estos complejos como Parasitica y Repens, el resto de especies que sí podemos definir de forma pues como segura, no tuvieron digamos una gran plasticidad, digamos que en las poblaciones se mantienen caracteres, lo único fue como la densidad del indumento más que otra cosa. Perfecto, gracias no puedo... A ti gracias eh, Fabián era para hacer una cuña una propaganda hágala hablé con Mario Eugenia Morales y ella está dispuesta a dar una charla sobre el género hermano de Blaquea que es Chalibea entonces sería cuadrar con ella las fechas de, ella dijo la, que sí yo, yo la contacto hoy mismo Eso. Okay. Bien. muchas gracias Humberto ok bueno, muchas gracias, Johan. Súper entretenido, súper interesante. Y bueno, este, estén todos pendientes. Y otra vez hago cuña yo también para que los que quieran hablar nos contacten. Y, y ahí los programamos para seguir hablando de Este Abrazo a todos y hablamos. Listo. Felicitaciones. Muchas gracias. Uh -huh. Muchas gracias. Chévere, gracias. Gracias. Lego.